everything is in the book. Rush, rush, you know we gotta fly. We gotta shake, shake, move it to the P-I-N-Y. Moda sin estilo. Hola, Caprica. ¿Te gusta este modelito? ¡Uy, largo pájaro! Paprika me estaba ayudando a decidir qué me pongo. Lo siento, Cenicienta, pero ese pico podría sacarte un ojo. A mí solo me gustan los pájaros asados y con salsa. ¿Ah? ¡Eh! Acabo de tener una idea estupenda. Plumas naranjas. Quedarán genial si las pego en este broche. Pues seguro que a mí no me quedan bien esas plumas tan cutres. ¿Ah? Tienes suerte de que llegue tarde, si no te desplumaría y me haría un sombrero. Divertido, coqueto, fabuloso. Paprika, eres una gran inspiración para el diseño. ¿Qué es eso? Un accesorio que he hecho esta mañana. ¡Qué fuerte! Es como si una familia de urracas hubiera anidado en tu cabeza. Debería lavarse el pelo más a menudo. ¿No te gusta? O sea, de diseñadora a diseñadora. Si quieres que te tomen en serio, no deberías llevar cosas así en la cabeza. Es que me parecía divertido. Ya, lo mismo que el algodón de azúcar. Pero tampoco te lo pondrías en el pelo. Mira, tú déjame a mí. Tienes suerte de haberte cruzado conmigo. Entonces Barrita y me dice que el broche de plumas es horrible. ¿Lo ves? No puede salir nada bueno de un pájaro. ¿De modo que te ha quitado el broche? ¿No te parece raro? ¡Oh! ¡Eh! Lo mejor para un resfriado es una deliciosa y calentita sopa de pollo. ¡Oh! Pues sí, amigas mías, ya lo estáis viendo. Plumas. ¿Qué está pasando? Michelle, entérate, mona. Mira qué complementos más originales he diseñado. ¿Qué? Sobre todo este broche del pelo, coqueto, elegante y divertido, ¿verdad? ¿Te gusta? ¡Ah! Pero es mi diseño. Cálmate. Vamos a diseñar un montón, así que hasta tú podrás comprar uno. ¡Eh! ¿Eso no es lo que has hecho esta mañana? Sí, pero ¿sabes qué? Puede quedárselo. No es algo tan original. Además, no creo que se ponga de moda. Adoro la biblioteca de Pini. ¡Eh! ¿En qué estás trabajando ahora? Llevo dándole vueltas a este diseño toda la mañana. ¿A la señorita Moncler le va a privar el estampado de este fular? Buena combinación de color. Qué bien que no te estés obsesionando porque Julia y Rita hayan robado tus ideas. A ver, ellas las roban porque no tienen ideas propias. Pero tú tienes montones. ¡Exacto! ¡Oh, no! Me he dejado el móvil en la biblioteca. ¿Quieres algo ya que voy? No, gracias. ¡Ah! Lo siento, no. ¿Qué llevas puesto? Bonito, ¿eh? Julia tiene las ideas más creativas del mundo. Michelle, no es tan grave. Solo son ideas creativas. ¿Tendrás más? ¡Oh!
puedo creer que mi propia amiga... No he podido evitarlo, es un look divertido. ¡Son una pasada! ¡Oh! Ojalá fuera idea mía. ¡Pues es mía! ¡Oh! Michelle, cálmate. Ese carácter siempre te delata. Vaya, y tú siempre robando. Voy a decirle a todo el mundo que has estado copiando mis ideas. ¿En serio, Michelle? Esa es la peor idea que has tenido nunca. O sea, ¿a quién van a creer? ¿A la chica nueva del gueto? ¿O a la reina de la escuela? Nos perteneces. Acostúmbrate a que todo lo que crees sea nuestro. Porque lo único que tenemos que hacer es proclamarlo y todo el mundo nos creerá. ¡Oh, Julia! ¡Julia! ¿Tienes esa cara? ¿Y qué cara es esa que dices, Rita? ¡Es la cara del éxito! Rita, ¿por qué sigue aquí? Por favor, muéstrale la salida. Será un placer. ¿Pero quiénes se creen que son? ¡Mi cerebro no es suyo! No pueden quedarse las ideas que se me han ido ocurriendo. ¡Cálmate, Michelle! ¡No le digas que se calme! ¡Esto es bueno para ella! Anda, finge que esto es la cabeza de Julia y aplástasela. Después de todo, robarte los diseños es como... como si Dior le robara a Chanel. Oh, Dior tiene mejores ideas. Vale, entonces es como si Chanel le robase a Dior. ¡Estúpidas beautiful people y Julia! No les importa a nadie, copiarían cualquier cosa. Esperad, es la mejor idea de la historia. Oh. Oye, ¿a qué viene esa mirada? Indie Girls, necesito vuestra ayuda. Queridos profesores, como jueces de hoy, recordad. Este semestre se ha basado en los accesorios y el estilo. Los alumnos os mostrarán sus creaciones y vuestra evaluación será el 50% de su nota final. En primer lugar, Michelle, Lilith y Tasha, las Indie Girls. Y ahora, las Beautiful People. ¡Copiamos vuestros diseños! ¡Exacto! Os limitasteis a copiarlos. No os parasteis a pensar si eran buenos o no. Hasta un buen ladrón sabe que debe llevarse el oro, no la bisutería. ¿Puedo decir que ninguno de ellos me gustaba? ¡Cállate, Doris! ¡Tú! ¡Ah! ¡Oh!
¿Enseñar o no enseñar? Morning, good morning, rise and shine. Your loveliness is so sublime. A wonderful creation of our generation. Perhaps I can wake you with a little persuasion. Morning, good morning, rise and shine. ¿Gritando solo por una espinilla? ¡Cállate y sigue gritando! ¡Es una espinilla! ¡Yo no tengo espinillas! ¡Tapádmela, tapádmela! ¿Ah? Creo que prefiero la espinilla a esto. ¿Está tapada? Uh-huh. Pero Julia no puede respirar. ¡Pero he tapado la espinilla! Tiene que haber otra solución. ¿Esto es todo lo que habéis conseguido? Come on, girls, you know how this goes. Creo que el ego de Julia ha crecido tanto que por fin ha estallado. Quizá crea que el estilo duende es una tendencia de moda. Bueno, la clase de Madame Frassetti le enseñará que no. ¡Oh, no! ¿La Masterclass Crea tu propia línea de ropa está llena? ¡Pero aún no me he apuntado! ¡Y Margot Frassetti es mi ídolo! ¡Menudo bajón! Todo lo que apuntéis en estos cuadernos durante las próximas semanas contará como la mitad de la nota de este semestre. Quiero saber si recordáis algo de lo que os he enseñado. No puedo creer que vaya a perderme la clase de Margot Frassetti. ¡Ja! ¡Pringadas! ¿Tú tienes plaza? Oh, ¿estás de broma? Es la gemela de la madre de la amiga de mi prima. ¿Ves? Aquí estamos todos en Navidad. Va a venir aquí gracias a mi familia. Bueno, si te enteras de que alguien se desapunta, me gustaría ir. Lo dudo. ¿Esas notas tan malas, Julia? ¿Y esa rabieta tuya? No podemos tolerar esa clase de cosas en Pini. O sacas sobresalientes el resto del semestre o tendremos que expulsarte. ¿Visto qué pringada? ¡No puedo soportarlo más!
Quedamos en tu taquilla. Espera, ¿quién eres? ¿Mm? He decidido darte la oportunidad de ser mi amiga. Creo que no quiero serlo. Escucha las ventajas. Dejaré de recordarte tus errores. Toleraré a tus dos ridículas amigas. Y de vez en cuando podrás comer en mi mesa. Lo único que tienes que hacer es demostrar que mereces mi generosidad. ¿Y cómo voy a hacer eso? Parece que tienes pillado el estilo que le gusta al señor Grasso. Solo necesito que me muestres el camino. Va a ser que no. Te meteré en la clase de Madame Frassetti. ¿Lo harías? Si me ayudas, sí. Julia, ¿por qué te escondes? ¡Obvio! ¡Para que nadie me vea la espinilla! Espera, ¿hablas en serio? ¿Todo esto es por una estúpida espinilla? ¡Cállate! ¿Quieres entrar en esa clase o no? Pero con una condición. Nadie puede saber que trabajamos juntas. ¡Claro! No me puedo creer que sea solo por la espinilla, pero... como quieras. Come on, girls, you know how this goes. We're not the super girls, we never save the world. We're like the girls next door, shake it. One, two, three, four. Bien, este tejido se llama Craig. Estaba escribiendo por aquella época. O sea, estoy absolutamente convencida de que mi sombrero se va a poner de moda. ¿Qué llevas ahí? ¿Nos lo enseñas? ¡Lo he bordado! ¡Sí que lo he bordado! ¿Un suficiente? ¿Pero cómo ha podido pasar? ¡Tú te vienes conmigo! ¿Eh? No entiendo nada. ¿Por qué tú has sacado un sobresaliente y yo no? Explícamelo. No es culpa mía. Te distraes demasiado. ¡Yo no me distraí! ¡Oh! Tengo un mensaje. ¿Vas a estar así todo el día? ¿Lo ves? Te burlas de mí. Por eso he sacado ese suficiente. ¡Increíble! ¡Este gato dice hola! ¡Es tan gracioso! No puedo seguir ayudándote. Adiós, Julia. Que te quede claro. Tú no me has ayudado. Yo he permitido que me enseñaras de dónde sacas tus ideas. Son... interesantes. Sacaré un sobresaliente este trimestre, independientemente de lo que tenga que hacer. Estúdiate los libros de arte que te presté. Yo terminé todos los bocetos que había en mi cuaderno. Y por eso no tengo que hacer nada al final. ¡Espera! Eso es todo. Adiós. ¿Michelle? Gracias por tu ayuda. ¡Chao, chao! Ahora seguro que sacaré un sobresaliente. ¡Toma ya! ¡Dos ardillas besándose! Vuestras notas de este semestre están dentro y muchos de vosotros habéis conseguido sorprenderme. ¡Julia! ¡Has sacado una matrícula de honor! Dori, tienes que mirar bien libros de arte. Es importante centrarse. ¡Oh! ¿No has sacado más que un bien, Michelle? Quizá deberías estudiar más. Has sacado esa nota gracias a mí. Robaste mi cuaderno de bocetos y encima lo peor es que fue por esa estúpida espinilla tuya. Además, todo el mundo tiene espinillas de vez en cuando. Y por cierto, me debes una plaza en el taller de Frassetti. Puedes quedarte la mía. A mí no me hace falta esa clase. Después de todo, soy una estudiante de matrícula. Oh, Julia, nunca deberíamos dejar de aprender. Oh, ¿por qué me molesto? Toma, te mando la foto de una jirafa con pajarita.
amo nada. Lástima que no conozcas la crema milagrosa que podría quitarte esa espinita. ¿Crema milagrosa? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Necesito conseguirla! No, ese es mi secreto y por eso yo nunca tengo espinillas. ¡Eso no es justo! ¡Tengo que saberlo! ¡Oh! ¡Un gatito dentro de un zapato! ¡Pero qué adorable! Move it to the P-I-N-Y. Modas pasajeras. Esto cada vez se me da mejor, si puedo decirlo. Y por supuesto que puedo decirlo. Las joyas han vuelto, damas y caballeros. Y también los tacones altos. ¿Pero qué? Vaya, pequeñín, eres precioso, ¿verdad? Tranquilo, no voy a hacerte daño. ¡Eres súper rápido! Empieza la clase. ¡Hasta otra, pequeño lemur! ¡Eh, qué mono! Hola, ¿qué es lo que...? Está comiendo. ¡Uah, qué baba tan siniestra! ¿Sientes? ¿Qué? Me he chocado contigo y tu tablet se ha... mojado. No pasa nada. Sigue funcionando. Creo que me he cargado tu tablet. Sí, los Digimals molan, ¿verdad? Vale. Chicas, no os asustéis, pero nuestros compañeros se han convertido en zombies. ¡Zombies estúpidos! ¡No me lo creo! Vale, cálmate. Solo es la última moda. ¿Estupidez? ¿Esa es la última moda? La estupidez es de la temporada pasada. No, son los Digimals. ¿Digimals? Mascotas virtuales descargables. ¿Puedes darles de comer? Y pasearlas. Y hasta limpiar sus caquitas. La caca supone un coste adicional. ¿Suena divertido? Tendrás una, ¿verdad? Acabamos de descargar las nuestras. Sí, Michelle. ¿Dónde está tu Digimal? Yo tengo el Digimal más exótico y bonito de todos los que hay. ¡El cisne dorado! ¡El cisne dorado! Vale. No me digas que vas a ser la última de la escuela en tener un Digimal. Es la aplicación más guay de todo el mundo mundial. Cuando te la descargas, te dan un Digimal y algunos son muy difíciles de conseguir. Incluso Dior tiene uno. Tengo un... ¿Cuál es? Un lemur. Mirad, un lemur. Nunca he visto uno. Yo tampoco. ¿Puedo tener un lemur? Yo también. ¿Son difíciles de encontrar?
Tienen dos cuernos. ¿Y plumas? ¿O cuernos hechos de plumas? ¿Los lémures escupen fuego? ¡Los lémures escupen fuego! Los lémures son dulces, bastante esponjosos y muy adorables. Comen cacahuetes. Se lo está inventando. ¿Podemos verlo? Sí, Michelle. Vamos a ver ese supuesto Digimon Lemur. ¡Haz que escupa fuego! Yo te creo, Michelle. Ella no nos mentiría, ¿verdad? Sí, si dice que lo tiene, pues lo tiene. No, está en mi móvil, en mi taquilla. Voy a ir a buscarlo. La naturaleza me llama. Me tengo que ir. Excuse-moi. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Los lémures se enamoran? ¿Puede un lémur querer enamorarse? ¡Es Michelle! ¿Tienda virtual? Tengo que descargármelo rápido, no me falles. ¿Sin cobertura? ¡No puede estar pasando! ¡Cobertura, por fin! Descargar aplicación. ¿No hay suficiente espacio? ¿Desea borrar fotos? ¡Sí! ¡Tengo la aplicación! ¿Qué Digimon me gustaría descargar? L-E-M-U-R. ¿No existe la mascota que desea? ¿Qué es un lemur? ¿Puede querer enamorarse? ¡Oh! ¿Quién ha diseñado esta cosa? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ahí está! ¡Enséñanos el lemur! ¿Es verdad que les gustan los bocadillos? ¡Ah! ¡Tasha! ¡Lilith! ¡Suerte que sois vosotras! No os asustéis, pero todos se han vuelto completamente locos. He descargado la aplicación, pero no hay lémures Digimals. ¿Eh? ¡Qué disgusto! ¡No me lo puedo creer! ¡Enséñanos tu holomascota lemur! ¡Enséñanos tu holomascota lemur! ¡Enséñanos el lemur! ¡Enséñanos el lemur! ¡Lemur! 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 ¡Para! ¡Tengo algo que contaros! ¡Lo sabía! ¡Espera! ¿Qué? ¡Se está moviendo! Oh, no, es solo tu imaginación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tú! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Eso no es un Digilemur! ¡No! ¡Es un lémur de verdad! ¡Oh! ¡Un lémur de verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece tan suave! ¿Y escupe fuego? ¡No! ¡Pues qué sentido tiene! Bueno, el caso es que es... Es precioso y natural y... real.
¡Oh, vaya! ¿Os lo podéis creer? ¡Esperad! ¡Volved! ¡Hola, pequeñín! Tienes que decirlo bien. ¡Hola, coleguita! ¡Eres una monada! ¡Y muy suave!